tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Hermanos, muy buenos días. Buenos días, Padre. Oramos en esta Eucaristía por todas las personas que ofrecen velaciones al Señor de los Milagros de Buga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconocemos ante el Padre misericordioso todas nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, tú eres la luz y nosotros te ocultamos. Por eso, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, tú eres camino y nosotros no te seguimos. Por eso, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, tú eres la vida y nosotros la destruimos. Por eso, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Por eso, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Ilumina, Dios compasivo, los corazones de tus hijos, que tratan de purificarse por la penitencia, y ya que nos infundes el deseo de servirte con amor, dígnate escuchar paternalmente nuestras súplicas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la profecía de Daniel. En aquellos días, el rey Nabucodonosor dijo: es cierto, Sidrac, Misac y Abednego, que no temen a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he erigido. Miren, si al oír tocar la trompa, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la bandola y todos los demás instrumentos están dispuestos a postrarse adorando la estatua que he hecho, háganlo. Pero si no la adoran,
serán arrojados inmediatamente al horno encendido. ¿Y qué Dios los librará de mis manos? Sidrac, Misac y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor: a eso no tenemos por qué responderte. Si nuestro Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido, nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, que te conste, majestad, que no veneramos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has erigido. Entonces Nabucodonosor, furioso contra Sidrac, Misac y Abednego, y con el rostro desencajado por la rabia, mandó encender el horno 7 veces más fuerte que de lo de costumbre, y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Sidrac, Misac y Abednego y los echasen en el horno encendido. Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó, se levantó y preguntó estupefacto a sus consejeros: ¿no eran 3 los hombres que atamos y echamos al horno? Respondieron: sí, así es, majestad. Preguntó: entonces, ¿cómo veo 4 hombres sin atar, paseando por el fuego sin sufrir daño alguno, y el cuarto parece un ser divino? Nabucodonosor dijo entonces: bendito sea el Dios de Sidrac, Misac y Abednego, que envió un ángel a salvar a sus siervos, que confiando en él desobedecieron el decreto real y entregaron sus cuerpos antes que venerar y adorar a otros dioses fuera del suyo. Palabra de Dios. Alabado, Señor. A ti gloria y alabanza por los siglos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti gloria y alabanza por los siglos. Palabra de la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios con un corazón noble y generoso, y guardan y dan fruto con perseverancia. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le replicaron: somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, serán libres? Jesús les contestó: en verdad les digo, todo el que comete pecado es esclavo.
El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Y si el hijo los hace libres, serán realmente libres. Ya sé que son linaje de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque mi palabra no cala en ustedes. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero ustedes hacen lo que han oído a su padre. Ellos replicaron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que les he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace su padre. Le replicaron: Nosotros no somos hijos de prostitución. Tenemos un solo padre, Dios. Jesús les contestó: Si Dios fuera el padre de ustedes, me amarían, porque yo salí de Dios y he venido. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, cada vez que nos acercamos a los días de la Pascua, de la celebración del misterio pascual, vamos a encontrar un nivel más alto de confrontación entre Jesús y las autoridades judías, entre Jesús y aquellos que quieren matarle. Es curioso porque hoy el Evangelio inicia refiriéndose a que Jesús se dirige a aquellos que creyeron en Él. Y sin embargo, el Evangelio se transforma y de un momento a otro hay una confrontación. Ustedes quieren matarme. ¿Pero por qué quieren matar a Jesús? Tanto la primera lectura como el Evangelio nos hablan de la importancia de permanecer en Dios, de ser fieles a su proyecto, fieles a su voluntad, fieles a su deseo. Y el permanecer fieles, el ser uno en ese proyecto divino, genera confrontación con el mundo. ¿Cuántos testimonios de muchos mártires, hombres y mujeres, nos llegan a nosotros a sabiendas de que su fidelidad los llevó también a la cruz, los llevó también a la muerte? ¿Cuántos hombres y mujeres desde su sencillez de fe han sido fieles a sus principios y han tenido que luchar contra los valores que tratan de imponerse en contra de la dignidad humana, en contra de la fraternidad? Por eso el permanecer fieles a Dios no es una tarea fácil. Lo he insistido una y otra vez, no podemos creer que por seguir a Jesús no nos va a pasar nada. Por el contrario, por permanecer fieles a Él, por seguir la verdad, esa verdad que nos hace libres, por seguir ese proyecto, los seguidores de Jesús tendrán persecución como Jesús. Tendrán también una cruz como Jesús. Tendrán que luchar como Jesús. Tendrán que confrontarse con los valores de este mundo, así como Jesús se confrontó con los valores del mundo que le tocó vivir. Seguimos hacia ese camino de Pascua. Seguimos las huellas de Jesús. Pero no olvidemos que si por algo Jesús muere, entre muchas otras cosas, es por ser fiel a la voluntad del Padre, fiel
aquello que le revelaba su Dios, fiel al amor que puede liberar al ser humano, a pesar de tantas estructuras que van en contra de esto. Que el Señor Todopoderoso nos permita ser fieles y permanecer en Él, que así sea. Que así sea. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también el amor de nuestra vida. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, el amor y la esperanza, los dolores también de este pueblo que te busca. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, esos dones que recibimos de ti y ahora te presentamos. Y ya que los destinaste para alabanza de tu nombre, haz también que nos procuren la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y eterno. Porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del resucitado. Por eso también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que se entrega por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se derrama por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Él es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Alfonso, María de Ligorio y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pidiendo al Padre la fidelidad a su proyecto, decimos: Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartimos un gesto de paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, Él es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Vienes conmigo y alientas mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nadie de temer. Señor, si me protege tu amor y tu poder, me llevas de la mano, me ofreces todo bien. Señor, tú me levantas si vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Vienes conmigo y alientas mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Qué largo mi camino, qué hondo mi dolor. Ni un árbol me da sombra y escucho una canción. ¿Será que a nadie puedo mirar ni sonreír? Señor, tú solo quedas, tú solo junto a mí. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Cosas que se mueren, yo puse el corazón. Fue tierra mi tesoro, fue vana mi ilusión. En cosas que se mueren, me voy muriendo yo. Señor, tú solo quedas, tú solo mi Señor. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Oremos. Que el sacramento recibido, Padre, nos proporcione un remedio celestial para que purifique nuestros corazones de sus vicios y nos fortalezca con constante protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Atiende, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo. Y a quienes compadecido les das la confianza de esperar en tu amor, concédeles benigno experimentar el efecto de tu acostumbrada misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el auxilio de Dios podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día. Gracias, Padre. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame,
no derrame. Feliz bendición, luna bella de eternos colores, manojo de flores de aroma inmortal, embalsame mi pecho con miel. Y alumbra en mi mente, y alumbra en mi mente tu luz celestial. Embalsame mi pecho tu ambiente, y alumbra en mi mente, y alumbra en mi mente tu luz celestial.